Bueno, aquí os presento una tabla retrofish con cola de golondrino MX. Mira, es muy grande, ¿vale? Es un 6.2. Para que quede anchito aquí, hay que usar, hay que andar buscando. Dice, dime, tissues. Qué buena pinta. Sí, ya te enseño más. Hay que andar buscando anchos muy grandes, como este, que es 22. Para un 6.2, un 22, para que quede forma de retrofish, ¿vale? Mirad. Os lo voy a poner de pie, como está el fuego, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Veis? Ah, sí. Este ancho solo lo conseguimos con ancho 22 para un largo de 6.2. Vale, está grande. Mirad la golondrina, para la golondrina, ves que le hice una forma un poquito, el golondrino, y luego como hacen las golondrinas, como los pájaros de las golondrinas, viene ancho por aquí y luego hace como una pequeña curva así, dando esta ascensa. Luego tiene más cosas, lo del cóncavo de con la punta, cóncavo de con la punta, lo más pronunciado que pude, ¿veis? No sé si se aprecia el cóncavo, y luego aquí en la cola también cóncavo de con la punta, toda cóncava, y con el canalillo ese que trae la GoFish, ¿vale? Que es la, le llamé, que ya lo quité de la web, la GoMX, ¿veis? Trae el canalillo por aquí y por aquí. ¿Ves? El canalillo que también es todo cóncavo y el canalillo también es cóncavo, ¿vale? Bueno, pues es más cóncavo por detrás que todo el resto de la tabla que también es cóncavo. Y nada más, aquí está, mira. Un 6.2 se puede hacer de 6.2 en 22 y después se puede hacer 6.1, 6.0 en 22 también y luego cuando vamos a 5 salgos ya se puede hacer en 21 para que quede esta forma anchita, ¿eh? Si no, no. Muy complicado. Y nada más, ahora hay que pintar la línea de negro y enfibrarla. Hecho a mano, nada de Andrés máquina. Martín, ¿vale? Luis. No estoy porque yo la pedí a máquina y mola este, mucho el FIS. Este tema, la ¿alguna máquina vez lo los muy clientes mal. Te piden presape? ¿O siempre las haces de inicio a fin? Entraba, era un coñazo. Esa FIS era Twin. Está guapísima. Sí, va a ser dos twin, va a ser dos quillas aquí y siempre las hago a mano. Pocas veces me las pide la máquina. Ya te digo, para hacer esto lo hice a máquina y muy mal, muy mal. Habría que hacer muy plana y luego estos canales hacerlos yo. Pero, y luego la cola de golondrina, la máquina te hace un cacho así, cuadrado. Tú tienes que cortarlo. Al final, para pasar todo ese trabajo, prefiero hacerlo a mano que acabo antes. No pierdo una hora de diseño a máquina más lo que la hora del maquinista que hay que pagarla, más el transporte o lo que sea que se pueda golpear, llega aquí, aún tengo que pasarle una lija por todo, quitar alma, pasar lija, quitar alma, hacer la cola y luego aún hacer el canal, porque la máquina de este canal lo hace muy mal. He probado dos máquinas y lo hacen muy mal. Este canal hay que hacerlo a mano. Entonces, al final, con todo ese trabajo a mano, acabo antes haciéndola directamente que haciéndola, diseñándola a máquina para que al final tenga que hacer el canal la cola y lijarla toda a mano. Entonces, acabo antes a mano. A máquina no me compensa, ¿vale? Esto le compensa a máquina a alguien que no sepa hacer pues el outline, ni los cantos, ni sepa shapear, ¿vale? Esto le compensa hacer la máquina a alguien que no sepa shapear. Si alguien que sabe shapear, en mi caso, pues se puede hacer a mano sin problema. Vale, ya está. La shapeé ayer, en el directo de ayer lo podéis ver, como shapeé, y ya está. Así de fácil. GoMX. La quité de la web porque me parecía un coñazo hacer todo esto. Para nada, igual la pongo otra vez. Y nada más, vamos a seguir.